Ay, perdón el retraso. Me entretuve platicando por teléfono con tu mamá. Dice que quiere que nos juntemos a cenar la próxima semana. ¿Sí? No tengo mucho tiempo para comer. Tengo que regresar a mi turno. Oye, me contó que tu cuñada Camila está a punto de tener a su bebé. ¡Qué emoción! ¿Tú cómo estás? ¿Emocionada por tu audición de mañana? No solo por eso. ¿Hay algo más? No sé, dímelo tú. ¿Yo? Bueno, yo estoy feliz por ti y por mí, porque los dos vamos a cumplir un sueño. Claro que sí, mi amor. Por eso quería que tú también lo supieras. Al fin me decidí y voy a poner mi propio negocio. Bueno, en realidad propio no es. Me asocié con Fabio. Vamos a poner un negocio de tejidos. Tienes que ver el lugar que rentamos para el negocio. Te va a encantar. Me urge que vayas para que me des tu opinión. Sí.